Amigos, Oblígame Perro TV, el día de hoy estamos aquí en mi casa. Podría ser un episodio más de la cocina de Chucho, pero bueno, este episodio es un episodio especial. Este es un episodio especial de la cocina de Chucho en tiempos de coronavirus. Muy bien, como la sociedad se está yendo a la chingada y ya no encuentras tapabocas por ningún lugar, entonces he decidido hacer este video enseñándoles cómo pueden hacer sus propios tapabocas. Muy bien, bienvenidos aquí a mi... No me cochinón, comí, desayuné y no me cambié la camisa. Bienvenidos, aquí está mi setup, donde vamos a hacer nuestros cubrebocas. Vamos a necesitar cualquier pedazo de tela, no importa. Y vamos a cortar. Yo aquí ya tengo, como les comentaba, yo ya aquí tengo mi setup de cómo he estado haciendo mis cubrebocas. Lo que necesitamos hacer es cortar una tira de 8 pulgadas de grosor. La pueden cortar con tijeras, como la voy a cortar yo a continuación. Yo ya lo estoy haciendo casi en una esquina más, un poco más semi-profesional, semi-industrial. Y otra vez las barbas, que onda con mis barbas peladas. Bueno, necesitamos tiras de tela de 8 pulgadas. Y allá vamos. Esto aquí yo ya marqué una línea donde tengo 8 pulgadas, casi no se ve en la cámara, pero bueno, aquí en esta parte pegué unos pedazos de linóleo sobre mi mesa para no maltratar mi mesa. Tengo esta solera de aluminio que me va a servir como regla, un cuchillo filoso y la tela que voy a estar utilizando. Voy a utilizar pues cualquier tipo de tela, la que puedan conseguir. Esto se llama la tela con la que están hechos los cubrebocas. Es una tela que se llama forro de cartera. Bueno, un tantito para que me vean mi bella cara cuando estoy haciendo las cosas. Este es el forro de cartera, lo voy aquí a alinear con la orilla de la mesa. Aquí está la línea pintada en mi linóleo. Y con el cuchillo, en una pasada firme, utilizando mi solera de aluminio como regla, la ventaja de tener el linóleo abajo pues es que puedo utilizar mucha presión sobre mi cuchillo y hacer esto en una sola pasada. Como pueden ver, quedó cortado. Como yo ya estoy haciendo en cantidades industriales, para ya sea para regalar o vender, pues voy a hacer todo este pliego de tela. Y vamos a cortar. Bueno, déjenles enseño qué tipo de cubrebocas vamos a hacer. Este es el tipo de cubrebocas que vamos a hacer. Es el modelo más sencillo que hay, que pueden ver en la calle, con sus tiritas de elástico. Este es el cubrebocas que vamos a hacer. Sus medidas son tiras de tela de 8 pulgadas a lo ancho. Esto tiene 6 pulgadas. Vamos a hacer un dobladillo de 1 pulgada de ancho por 5 de alto. Esas son las medidas de nuestro cubrebocas. Nada más acabo de hacer el corte de esta tela y vamos a pasar a la máquina de coser. Y el último corte. Entonces tenemos ya, hicimos el corte de toda nuestra tela que yo tenía por aquí. Ese me parece que era 1 metro de tela. Bueno, pues ya tenemos varias tiras y vamos a la máquina. Bueno, pues ya estamos aquí en la máquina. Dejen quito mi
popotito, que les voy a enseñar al rato para qué son estos popotes que pegué aquí en mi máquina de coser. Voy a poner un canuto de hilo. Si no tienen máquina de coser, bueno, pues este niño es todólogo. Yo estoy preparado para el apocalipsis de cualquier forma, pues yo tengo todas las herramientas necesarias para hacerlo. También tengo máquina de coser. Pues aquí ya se me acabó el carretito que lleva abajo. Vamos a poner hilo en el carrete que va abajo de tu máquina. Si no tienes máquina, pues ya no puedes hacer tapabocas, ¿no? Vamos, puedes hacer a mano, pero pues te vas a tardar una eternidad. Pues yo ahorita lo que estoy haciendo es que necesito hilo en mi canuto de la parte inferior de mi máquina. Vamos a rellenar un canuto rápidamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy rellenando una bobina, la bobina que va en la parte inferior de su máquina de coser. Cualquier hilo funciona. Muy bien, terminó. Vamos a preparar la máquina. Pasamos el hilo por aquí. Pasamos por aquí, por acá. Muy bien. Vamos a tomar nuestra tira de 8 pulgadas de tela y le vamos a hacer a la hoja sencilla, le vamos a hacer un dobladillo de 1 pulgada. Este dobladillo de aquí a acá mide 1 pulgada. Me voy a ayudar con una regla. Aquí está la regla, me voy a ayudar un poquito. Y vamos a coser. Vamos a coser dobladillo lo más cercano a la orilla. Como les decía, esto debe de medir 1 pulgada. Y allá va. Volvemos a checar, porque esta es una tira larga, entonces volvemos a checar nada más para ver que efectivamente estamos respetando lo que les decía del ancho de 1 pulgada. Y seguimos. Terminamos el primer dobladillo.
Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Muy bien, ya tenemos nuestra tira cosida con dobladillos de ambos lados. Y ahora viene lo siguiente. Muy bien, nos pasamos de este lado. Tenemos nuestra tirita. Ahora mide 6 pulgadas de diámetro, de ancho. ¿Por qué? Porque le quitamos 2 pulgadas de cada lado. Acuérdense que esto medía 8, ahora mide 6. Yo, para ayudarme, tengo este cartoncito. Este cartón mide, no importa lo largo, lo que queremos es lo ancho. Y este cartón mide 5 pulgadas. 5 pulgadas de ancho. Como les digo, lo largo no importa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar esta tira al cartón. En el borde del cartón vamos a pegar con tantito masking tape, de manera que esto quede así. ¿Y ahora qué van, a hacer? Vamos a enrollar la tira sobre el cartón. Ya vieron cómo queda, tratando de que aquí esto quede igual para que sus tapabocas les queden parejitos. Y vamos a enrollar de manera que quede así. Puede que sobre un cachito, no importa. Lo vamos a doblar de esta forma. El caso es que les quede algo así. ¿Ya vieron? Con lo que sobró de este lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La forma más fácil de cortar sus cubrebocas va a ser utilizando un cuchillo. El más largo que tengan es mejor, el cebollero, bien afilado. Y van a pasar su cuchillo por esta parte. Lo levantan aquí y lo pasan por acá. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente, van a colocar la mano aquí y con mucho cuidado van a cortar sus tapabocas de un lado. Acto seguido, del otro lado, pasando el cuchillo por el centro. Importante. De esta forma van a obtener todos sus tapabocas de la misma medida de... Bueno, quitan el masking del que utilizaron para pegar. Van a tener sus tapabocas de la medida de 6 por 5, con un dobladillo de 1 pulgada. Como pueden ver, pues hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tapabocas en dos patadas. Ahora viene lo siguiente, el elástico. Para el elástico vamos a utilizar esto. Hilo elástico. Lo pueden comprar en Modatelas, en cualquier mercería. Ahí lo venden. Hilo elástico. Y aquí está. Esto es lo que vamos a utilizar. ¿Qué medida de hilo elástico? Pues más o menos lleva como unos 40 centímetros para cada tapabocas. La manera más fácil que yo me ingenié para hacer esto, porque estoy haciendo muchos tapabocas, es la siguiente. Patas de la silla. Un cachito de masking. Pego un lado
suelto el hilo. Ahí bastantito. Y comienzo así, sin estirarlo, porque lo que quiero es la longitud de las patas. Entonces, muy suavecito, casi no estirando nada, lo vamos a enrollar. Y vamos a enrollarlo. Si pueden ver, casi no estoy estirando para nada el elástico. Listo, ya acabé con el mismo lado del masking tape, que es aquí, aseguro mi elástico. ¿Qué voy a hacer? Ahora lo voy a cortar. Como vieron, empecé de este lado, aquí puse el masking, entonces el lado que voy a cortar va a ser aquí. Para que esto no salga volando, lo voy a agarrar. Este lado lo agarro, aquí. Meto mis tijeras y corto por acá. Y los corto todos. Y aquí tengo todas las tiritas para mis tapabocas. La verdad, yo siento que estoy desperdiciando un poquito, porque bien podría esto, podría ir como por aquí y ahorrarme un puño. Pero mi silla mide eso y es más fácil desperdiciar un poquito que andar tratando de atinarle el largo del elástico y luego no. O que te queden cortos y que no sirvan, ¿no? Prefiero que se pase y no desperdiciar tanto. Muy bien, vamos a ponérselos a los tapabocas. Muy bien, y ahora estamos aquí en la máquina. Si se dan cuenta, al principio, cuando empecé a usar mi máquina, esta tenía dos popotitos. Dos popotitos funcionan para lo siguiente. Y aquí, pues depende de su ingenio. Esta fue mi solución, me funcionó muy bien. Tengo dos popotes pegados aquí en mi máquina, uno a una altura diferente del otro. ¿Para qué? Porque así se me facilita más poner el elástico en los cubrebocas. Aquí tengo algunos a los que me faltó ponerles elástico, y allá va. Estos son mis cubrebocas con los que acabo de cortar. Estos son los que acabo de cortar, estos ya los tenía hechos. Son alrededor de, pues como les dije, eran 20, son como 40 aquí. ¿Qué voy a hacer? A estos popotes, yo ya les hice un corte en B. Con la tijera agarré mi popote y le hice un corte aquí y otro corte aquí para que quedara en B. En ambos popotes. Voy a tomar uno de mis elásticos y la punta la voy a poner en esa B. ¿Y ya vieron? Se atoró. Además del corte en B, prolongué esta B medio centímetro con un corte con la tijera. Metí la tijera y lo corté aquí. ¿Para qué? Para que tenemos la B, pero además tenemos un corte de esta forma. El elástico se va a atorar en el corte que hicimos aquí. De esta manera. ¿Ya vieron? Voy a tomar mi cubrebocas. Voy a hacer la boquita ancha y lo meto. Primero en el popote que está más alto. Lo meto un poquito. Se va a quedar ahí. Ahora agarro el otro lado y lo meto en el popote que está más cortito. Lo meto, pum. Salen los elásticos. Jalo los puntitas y saco mi tapabocas. Yo creo que esta es la parte más importante del video, más interesante, porque con eso se ahorra muchísimo tiempo. Vamos a hacer otro. Ponemos el elástico en cada popote. Tela. Abrimos. Ponemos el primero. Ponemos el segundo. Bajamos. Saco. Saco popotes. Voy a poner la cámara de otro ángulo para que vean bien cómo se hace.
Luego me da pena que vean mi departamento porque está hecho un desmadre. Muy bien, pues ahí ven la diferencia de altura entre los dos popotes. Uno está un poquito más abajo y otro está más arriba. No sé si alcanzan a ver aquí las muescas. Tenemos uno. Tenemos el otro. Ahí me equivoqué, lo estaba poniendo en el que está más abajo y eso me dificulta. La diferencia en alturas ayuda muchísimo a la velocidad. Y así es como podemos hacer nuestros cubrebocas. Si se fijan, ahorita en menos de 5 minutos ya le puse el elástico a 2, 4, 6. En una hora pueden hacer un montón. Este video casi fue en tiempo real y casi no fue editado. Digo, se cortó por ahí a la mitad porque tuve que cambiar el tripié de lugar y por eso hubo un corte, pero casi todo fue en tiempo real. Hicimos 2, 4, 6 tapabocas en 20 minutos que duró el video y tengo todavía material para hacer otros 50. Y eso fue nada más ahorita lo que corté. Y me faltan de coser muchas tiras. Entonces fácilmente ahorita en un rato puedo hacer, en unas 2 horas puedo hacer unos 200 o más. Y este fue el video de cómo hacer cubrebocas. Nos vemos.